bienvenidos. Comenzamos entonces otra emisión de Edición Central aquí en Senado TV, donde vas a encontrar todas las noticias importantes aquí en el Parlamento de la Nación. Todo lo que quieras saber sobre las noticias parlamentarias acá en Senado TV. Vamos a compartir, creo, hoy más de 2 horas de informativo. Así que quédate con nosotros e informate de todo lo que pasa en el Congreso de la Nación. Vamos con una de las noticias más importantes que está sucediendo aquí en la Cámara Alta. Se dio dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de aquí del Senado de la Nación, que está a cargo del senador Aníbal Fernández. Bueno, repetíamos, se dio dictamen al presupuesto 2013. Va a ser finalmente tratado en el recinto el próximo 31 de octubre. El presupuesto es muy gráfico, es muy claro y muy contundente. Con ver las explicaciones que dos analistas de dos consultoras distintas lo han explicado en el día de hoy, me voy enormemente satisfecho porque las críticas que han hecho son absolutamente superficiales. La inversión en jubilaciones en este país, por decisión del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene una ley de movilidad, con lo cual se define en 2 veces al año cuántos son los aumentos que tienen. No hay mucho por discutir en esto. Respecto de lo que dijo el presidente de la Auditoría General de la Nación respecto de los juicios que se están pagando por año, lo he dicho yo en el recinto en reiteradas oportunidades, no hemos enterado de ninguna cosa nueva. Cuando el auditor Nievas habla de la ejecución a junio y muestra en cada uno de los programas, la mayoría hablaba del 52-53%. Si hablamos de la mitad del año, me tengo que sentir más que enormemente satisfecho de que estamos cumpliendo con lo pautado. El ministro Evido suele decir que es tan corrupto el que roba como el que subejecuta un presupuesto. Bueno, acá estamos en el ejemplo más gráfico. Hablar 52-53% es porque estamos en muy buen ritmo respecto de la ejecución del presupuesto que se le ha otorgado para cumplir con tareas específicas. Nuestro presupuesto siempre va a estar planteado en términos pesimistas. Yo he enseñado muchos años en la secundaria y en la universidad el presupuesto. No existe en ningún lugar del mundo nadie que haga un presupuesto optimista, porque si usted gana 5.000 pesos por mes, no se pone no piensa que le van a dar un aumento de 1.000 pesos más y va y lo gasta. Usted va a pensar que va a tener algún gasto accesorio y entonces va a gastar supuestamente 500 pesos menos por la duda que haya algún conflicto que resolver. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo con cifras monstruosas. El presupuesto es una cosa bien agarrada de forma tal de que si después mejora mi situación, bienvenido sea. Yo tengo esa capacidad para ir ordenando mis gastos y mejorando el nivel de recursos, que es el objetivo que tengo que perseguir. Y si en el medio hubiera algún conflicto, tengo margen para resolver mi situación. No va a haber nunca un presupuesto optimista. Siempre van a ser en cláusulas de la acción desde el punto de vista presupuestario pesimista o conservadores, llámale como usted quiera, para que donde tenga el beneficio sea un beneficio en un impacto negativo, como sucedió en el 2009, que nadie esperaba un problema de las características mundiales como el que nos encontramos. Y en este año, lo decía la analista de la consultora de Ferreres, el mejoramiento, el crecimiento de Brasil impacta sobre el beneficio de nuestra propia producción, fundamentalmente en términos automotrices. Entonces estamos en una buena carrera respecto de lo que significa el mejoramiento de la situación mundial, donde Estados Unidos y Europa sigue teniendo complicaciones respecto de su crecimiento. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Marcelo Fuentes, dio dictamen a favor para el proyecto de ley presentado por el Frente para la Victoria para reglamentar el Instituto de Per Saltum. El proyecto va a ser tratado el miércoles que viene. Es una herramienta que la fija el artículo 117. Hay dos formas de llegar a la Corte. Una forma es por lo que marca la ley como competencia originaria de la Corte, y la otra forma es por la apelación, a través de los actos o las objeciones que puede prescribir el Congreso de la Nación. Quiere decir que el Congreso puede reglamentar esa situación. En ese caso siempre han coincidido los principales doctrinarios: Vidar Campos, Moreno, Sagüez, García Lema, que era oportuno reglamentar el sistema del Per Saltum. Lo que se está llevando a la práctica entonces eso, una propuesta que entendíamos nosotros que la debía el Congreso y que en este caso tiene una característica general y que puede ser utilizada para cualquiera de las situaciones de la coyuntura. Si cualquier posición dominante o de control de mercado tiene que ser eliminada desde el punto de vista legislativo, y también tiene que funcionar el Tribunal de la Competencia. Me parece que este es un tema que forma parte de otras discusiones y otros debates que hay que hacer a nivel del Parlamento en otras actividades. Tiene que haber un juicio, tiene que haber una sentencia definitiva de primera instancia o eventualmente una medida cautelar que sea interruptiva y que demore indefinidamente.
En ese caso, cualquiera de las partes, tanto el Estado o la parte privada, o cualquiera de las dos partes siendo privadas, puede instar el recurso del persaltum si considera que hay gravedad institucional, que es el fundamento del artículo 257 bis que establece el proyecto de ley. Esto no es un proyecto de persaltum que sea una reforma al Código Procesal Civil en cualquier momento de la vida de la Argentina. Este es un proyecto que es una herramienta más de las tantas que está usando el gobierno para avalar y para sostener una decisión política mucho mayor que esta herramienta, que es la de armar un mapa de medios de comunicación afín al gobierno. Aplicar la ley de medios audiovisuales con la misma decisión política que usó el gobierno hace 3 años cuando sacó la ley, que es crear un mapa de medios adictos al gobierno, que hablen bien del gobierno, que hablen bien de sus funcionarios, que ridiculicen a los opositores y que traten de exprimir al máximo el espacio de la libertad de expresión en la Argentina. Por lo tanto, por esa razón, nosotros no evaluamos este persaltum de manera aislada, sino que lo hacemos en el marco de esa decisión política y, por lo tanto, no lo vamos a acompañar. Siempre se legisla bajo circunstancias específicas. Ustedes recuerden, por ejemplo, la demanda de seguridad que motiva una serie de leyes en su momento llamada ley Bloomberg. Si forma parte del deber que tienen los miembros del Congreso responder a las coyunturas y circunstancias, esto es el ámbito político para valorarlo. Valoramos que hoy políticamente es necesario, a los efectos de terminar con medidas cautelares que destrozan la legalidad en la Argentina, arreglar un proyecto, ¿no es cierto?, de abocamiento a la Corte. Por eso es el momento y tenemos la capacidad política para hacerlo. El miércoles de la semana pasada se aprobó en el Senado por amplia mayoría, estamos hablando de 52 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de ley que habilita a los jóvenes de 16 años a votar. Este proyecto fue ahora trasladado a diputados. Yo creo que es un gran día para la democracia, es un gran día para un país que sigue reconociendo derechos y sobre todo para los jóvenes. Por suerte ha tenido un acompañamiento muy fuerte de distintos sectores políticos, este proyecto del Frente para la Victoria, lo cual me parece que le da un nivel de legitimidad hacia adelante muy importante. Y bueno, y vamos a tener el año que viene elecciones, seguramente si esto avanza en la Cámara de Diputados, con los jóvenes de entre 16 y 18 años pudiendo elegir sus autoridades. Cuando nosotros comenzamos con este tema, que la oposición se puso en la vereda enfrente y empezó a tirar piedras porque sí, sin ninguna razón, sin sentido, y prácticamente poniendo a los jóvenes de 16 y 17 años en la peor de las situaciones, es decir, degradándolo, no considerándolo aptos para hacerlo, que no tenían conocimiento para esas cosas, la realidad es que lo primero que publicaron algunos de los medios ya conocidos, las mentiras, una encuesta que decía el 10% quiere votar. Y bueno, eso ojalá. Si es el 10% yo me siento bien. En la audiencia pública participaron más de 150 personas. La mayoría jóvenes que vinieron a exponer desde su posición política, muchos peronistas, muchos radicales, muchos chicos de la izquierda, vinieron a plantear su posición política y qué visión tenían, que la mayoría coincidía en el término de participar. Hemos logrado una media sanción que creo que es representativa de un avance para la Argentina, ¿no? Un avance en la participación democrática. Va a ser optativo en el sentido en que no va a tener punición el no ejercer el voto, pero el concepto sigue siendo el del voto obligatorio porque el artículo 37 de la Constitución Nacional así lo dispone y entonces no se hace diferencia. El votante de 16 años en adelante es ejercicio de un voto obligatorio, aún el que tiene 70 años o más ahora es también un voto obligatorio, solo que en esa franja etaria, 16, 17 y 70 o más, no tienen sanción si no lo ejercen. Y esto a mí me parece esencial, porque en los hechos lo convierte en una opción. Hoy yo citaba datos y reflexiones de una psicoanalista francesa, François Dolto, estudiando el caso en Francia, y la verdad que la discusión es la misma en Francia y aquí, y en tantos otros países. El desafío es un desafío para toda la sociedad, que hoy ha puesto en foco a la juventud a través de este tema, pero que tiene que hacerlo a través de tantos otros temas que armónicamente deben conjugarse. Creo que hemos dado un paso adelante como pocos en nuestra historia electoral. Por supuesto, no hay mejor manera de celebrar el centenario de la ley del voto universal, secreto y obligatorio y el 65 aniversario de la ampliación de los derechos políticos a las mujeres que ampliando el derecho también a los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho para decir y lo van a decir electoralmente.
Hora de hacer nuestra primera pausa en Edición Central. Nos vamos con música de Adriana Varela en el homenaje que se le rindió aquí en el Senado de la Nación a Jaime Ross. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, si hasta el botón se piantó de la esquina. Bajo la hilera de focos sobre la calle, busca en su asfalto una luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado, y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. No sabes hacer nada bien. Lo único que sabes hacer es gastar. Me vas a llevar a la ruina. Sí, podés empujarla. Sí, ya sé, vos gritas más fuerte. Acá el que manda sos vos. Macho, ¿pensás que eso es el hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador.
Segundo bloque aquí en Edición Central y nos vamos también con un tema relevante que está sucediendo aquí en el Congreso de la Nación y en toda la República Argentina. Estamos hablando de la modificación y unificación del Código Civil y Comercial. Es verdad, es hora de empezar nuestro recorrido informativo con la modificación del Código Civil y Comercial. La semana pasada se realizaron audiencias en La Rioja y en San Luis. Como en todas las audiencias públicas que se están desarrollando a lo largo y al ancho del país, Senado TV las transmitió con ayuda de Diputados TV en vivo. Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a todos los técnicos, camarógrafos, conductores, periodistas y productores que participaron de la misma transmisión. Y ahora les vamos a mostrar lo que pasó en las audiencias de La Rioja y San Luis. El proceso de formulación de esta reforma a partir del decreto de la Presidenta, con la participación de distinguidos juristas de todo el país, va teniendo además la cooperación, la contribución del debate nacional. Yo creo que esto forma parte de una lógica de gestión política que apunta a la democratización y la participación fundamentalmente en el debate de todos los argentinos. Y esto yo creo que es también parte de un proceso de transformación y de fortalecimiento de las instituciones que yo creo que hay que destacar y contribuir a que esto se sostenga, ¿no? Nosotros, en base a las visitas que se van a hacer en todas las provincias, vamos a tener que recepcionar en las comisiones pertinentes para poder hacer realmente la reforma de todo este código tan importante y, por supuesto, llevarlo a la sesión para darle, tal vez antes de fin de año, una sanción plena a lo que es la reforma del Código Civil y Comercial de la República Argentina. Va a ser, como toda ley, una ley que intenta encontrar los consensos necesarios, no va a satisfacer a todos, y más en una sociedad que culturalmente y a la vez socialmente es tan diversa como la Argentina. No va a ser sencillo, digamos. La verdad que la tarea del dictamen de la comisión va a ser una tarea ardua, seguramente, cuando se encierren para escribirlo, porque van a tener que tomar en cuenta todas estas ponencias y las que faltan todavía. Sí, somos unos facilitadores de esta impronta que le dio la doctora Cristina Fernández de Kirchner cuando elevó este proyecto histórico que tiene que ver con la unificación del Código Civil y Comercial, donde desde una óptica que tiene que ver con un Estado Nacional presente, activo y promotor de derechos, adecuar de una manera definitiva este plexo normativo a los pactos internacionales de derechos humanos de rango constitucional que todavía estaba vigente. Este volumen de gente deseosa de opinar, de sectores deseosos de opinar y participar de este Código Civil y Comercial, solo será código cuando el trabajo esté lo suficientemente maduro como para hacerlo. Se están estudiando y en este mismo momento, cuando empiecen a hablar, si hay algún dato nuevo, alguna reflexión nueva, conjuntamente esta comisión, la comisión redactora del anteproyecto y el Ministerio de Justicia de la Nación tienen online la información y van reelaborando y reflexionando qué tipo de ajustes o modificaciones hay que hacerle al proyecto. Recién entonces escuchamos las voces de los legisladores y ahora vamos a escuchar las voces de los expositores que estuvieron presentes en estas dos audiencias, de La Rioja y de San Luis. Dentro de tantos avances que el proyecto contiene, indudablemente, nos parece importante, para agilizar el debate y hacerlo mucho más productivo, insistir en los temas que entendemos que son muy sensibles y muy importantes, porque están muy vinculados naturalmente a la dignidad y a la vida del ser humano. El proyecto es muy sensible a lo que son los derechos personalísimos: el nombre, el honor, la reputación, la intimidad, la salud, las decisiones personales que afectan a la persona. Y en esto hay un avance conceptual, hay un avance práctico. Nos parece que todo lo que está vinculado a la fecundación asistida, al alquiler de vientre, la maternidad subrogada, tiene una serie de aristas que, insisto, merecerían una atenta reflexión y reconsideración eventualmente. Yo hace 12 años que soy abogado, ejerzo la profesión y he notado la falencia, ya es obsoleta, el desuso y los inconvenientes que trae la actual ley, ¿no?, la 23.515, con su sistema y su forma de divorciarse. Entiendo de que es una ley que hace 25 años se aprobó, quizás en ese momento
haya solucionado los problemas coyunturales de la sociedad, pero hoy en día, desde el punto de vista de práctica profesional, entiendo que está totalmente en desuso. Seguro que sí viene a dar igualdades, con esta misma gestión nomás, con esta audiencia pública bicameral que andan en todas las provincias, ahí se entiende tácitamente que necesita que la gente, la sociedad aporte su opinión y tener su... para después hacer una valoración y qué modificación o no se le puede hacer la ley. Claro, me parece que es un momento histórico en el cual estamos viviendo, ¿no? En la reforma de este nuevo código, ¿no? Que ya, en cierta forma, para nosotros los pueblos originarios, este código ya es, es pluricultural, ya no es monocultural como aquel de Belisarfia, el tiempo donde se incluyen ya derechos colectivos, ya no derechos individuales, donde se ve a las comunidades, porque específicamente los pueblos originarios, como sujetos de derechos, así como una persona es sujeto de derecho, las comunidades también, que es el conjunto de personas, como sujetos de derecho. Nosotros somos los herederos directos de las normas que hoy nos dejen los adultos. Por lo tanto, lo único que queremos hacer es defender nuestro futuro y también defender a aquellos que no tienen voz y que hoy no pueden defenderse por sí mismos. Creo que por eso es bueno generar este tipo de espacios para que la gente se informe y se comprometa a su vez para poder participar en todo este tipo de cosas que nos van a afectar de modo directo, sobre todo bueno, por lo que nos hemos venido nosotros acá, que es el tema de vida, familia, dignidad de la persona, dignidad de la mujer, resaltar estos valores fundamentales que no nos parecen negociables, que no se pueden cambiar en una sociedad, y que son fundamentales tanto para las generaciones que han pasado como para las generaciones que vienen y sobre todo para nosotros también. La semana pasada también se desarrolló una audiencia pública por la modificación del Código Civil en la Universidad de La Matanza. La misma fue encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez. Quiero dejar en claro, después de todo lo dicho, lo que a mí me parece que son tres ideas centrales. Un proceso de codificación naturalmente representa un cambio de época. La primera codificación de Belisarfil vino a representar la constitución del nuevo Estado que estaba naciendo y a dar las formas en las cuales los particulares debían regir las relaciones entre particulares. Y a 30 años de democracia, y este es el primer dato, a 30 años de democracia, los dirigentes políticos, representantes del conjunto del pueblo argentino, tenemos un desafío. Y esto es un cambio de época. El primer cambio de época es que la presidenta convoque a 111 juristas sin ningún tipo de limitación, ni filosófica, ni ideológica, ni política. El convencimiento de su buen saber y entender y de idóneos operadores del derecho. El segundo cambio de época, del cual yo me siento profundamente honrado, es el testimonio de amplitud de la dirigencia política de todos los partidos políticos que está trabajando en este proceso de escucha al conjunto del pueblo argentino. Y sin ningún tipo de distinción tampoco. Esto es un cambio de época. Esta es la decisión de deponer miradas parciales por anteponer la idea común de constituir el mayor consenso necesario para darle a la Argentina los instrumentos jurídicos para definir la convivencia de los argentinos en los próximos años. La decisión de iniciar un proceso de nueva codificación es un acto de soberanía política. No hay que pedirle permiso a nadie para definir la forma en que el Congreso de la Nación, como representante de la voluntad soberana del pueblo, quiere proponerle al conjunto de la sociedad argentina como norma que rija las relaciones privadas. Y esto naturalmente recupera nuestra autoestima. No es un código inspirado en otros procesos, como fueron otros momentos históricos, es un código inspirado en nuestra realidad nacional. Cuando este código haya sido aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados, estemos dando respuestas a los desafíos de los tiempos por venir. Muchas gracias por este compromiso, muchas gracias por este acto de soberanía y el mejor recuerdo para quien fuera el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Alberto Balestrini.
La comisión bicameral que trata justamente la unificación y modificación del Código Civil y Comercial se reunió ayer en la Cámara Baja, en el Salón Delia Parodi, y acordaron finalmente extender las audiencias públicas en diferentes provincias que justamente faltaban aquí de Argentina. Están hablando de Salta, están hablando de Jujuy, también de Tierra del Fuego. También extender el plazo de 90 días para ser tratado justamente este proyecto y además tratar este proyecto de ley en una sesión extraordinaria. Se dio una discusión acerca de cuál es la mejor metodología del trabajo para cumplir, no en el plazo de 90 días que habíamos pensado para emitir dictamen, porque tenemos que analizar las ponencias que recibimos, más de 900, y aparte la propia elaboración propia de cada legislador respecto de algo que es muy importante, es un código civil y comercial, pero terminó bien porque nos pusimos de acuerdo en cuándo trabajar los asesores, hacer reuniones periódicas de comisión y también audiencias públicas los días viernes, que hay 6 pedidos, pero que se pueden unificar y dividiéndonos en grupos las vamos a poder cumplir. Así que sí, viene una etapa de mucho trabajo, porque a esto se suma además el trabajo normal de ambas cámaras, y sabemos que estamos en un mes que el 20 de noviembre vence la posibilidad de emitir dictamen, etcétera. Pero bueno, bienvenido sea, esta es la democracia y este es el Congreso que responde a ella. ¿Se sabe específicamente cuáles son las 6 provincias? Han pedido Salta y Jujuy, Tierra del Fuego, Entre Ríos, y luego dentro de la provincia de Buenos Aires, Partido de la Costa, Pinamar, y creo que Universidad de Lomas de Zamora. La presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Liliana Fellner, realizó unas jornadas en el Senado de la Nación sobre el rol del periodismo en la Argentina. Este principio de desinversión no sale de pensadores de Argentina, peronistas, obtusos, que quieren destrozar un medio de comunicación. Esto es una recomendación que le hace la UNESCO en el año 94, donde dice que cuando hay medios de comunicación concentrados, los países tienen que tender a desconcentrar esos medios de comunicación generando políticas de desinversión. UNESCO. La UNESCO ha sido clarísima. La UNESCO ha planteado desde su fundación la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y conocimientos, y la libertad de expresión, dice la UNESCO, ha suscitado siempre enfrentamientos entre las autoridades y los espíritus independientes. Uno aprende muchísimo escuchando la diversidad de ideas, la diversidad de posturas. Hoy la propuesta era el rol del periodismo, la ética, la autorregulación. Esa era la propuesta de la jornada de hoy. Pero como ustedes saben, se habló de muchísimo más. Se habló incluso de la ley de medios, se habló de libertad de expresión, de libertad de prensa, de lo que significan los grupos hegemónicos, tanto de lo privado como de lo público o desde lo político. Se habló incluso de lo que significa la publicidad privada, cómo afecta y cómo se ve en otros lados del mundo y cómo se ve acá en la Argentina. La verdad que escuchar a los reales actores, más allá de que opinemos diferente, de que tengamos distintas posturas, pero escucharlos a cada uno de ellos, que son gente seria, que ejercen el periodismo, nos hace crecer a todos y de esa forma poder tratar los diversos proyectos que están presentados en la comisión. Gustavo. Bueno, entonces nos vamos a una pausa. A nuestra segunda pausa. ¿Qué querés escuchar? ¿Cumbia o tango? Un poco de tango, un poco de tango. Está bien. Entonces, aquí en Edición Central. Nos vamos con tango con la orquesta de Morón. Thank you.
Yo, Fito Páez, le digo no a la trata. Yo, Dalma Maradona, le digo no a la trata. Yo, Rodolfo Barilli, le digo no a la trata. Yo, Facundo Arana, le digo no a la trata. Yo, Claudio Villarruel, le digo no a la trata. Yo, Soledad Silveira, le digo no a la trata. Yo, Martín Palermo, le digo no a la trata. Yo, Germán Pavlovsky, le digo no a la trata. Yo, Luciano Cáceres, le digo no a la trata. Yo, Karina, le digo no a la trata. Yo, Mex Urtiz Berea, digo no a la trata. Yo, Sofía Elliot, digo no a la trata. Yo, Cristina Pérez, le digo no a la trata. Yo, Germán Pecho Anzuategui, de las manos de Filippi, digo no a la trata. La trata de personas es una problemática que afecta a todo el mundo y a vos también. Los métodos más comunes de captación son falsas propuestas de trabajo, falsas escuelas de modelo o simplemente secuestrados de la calle. Cualquiera puede ser víctima de trata de personas. Cuidate, nunca te despegues de tu DNI. Si sabes de algún lugar donde pueda haber mujeres siendo explotadas sexualmente, denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo. Sabes hacer nada bien. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a querer a vos? No se anima a pedir ayuda. Obvio que no te va a denunciar. Por supuesto que podés arruinar su vida. Claro que acabas con ella. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta y sacale tarjeta roja al maltratador. Comenzamos el tercer bloque aquí en Edición Central en Senado TV. Hora de recibir a nuestra compañera Sandra Dodge, que se vino bien de verano hoy. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mariano, Claudia? ¿Cómo están? Bueno, ustedes saben que además de prestar el servicio desde la Oficina de Atención Ciudadana, de brindar información legislativa, también nos ocupamos de asistir en materia de gestión de trámites a través de la Guía de Trámites de Presidencia de la Nación ante distintos organismos como ser el ANSES, la AFIP o Defensa del Consumidor. Hoy por eso vamos a hablar de un programa de uno de estos organismos, uno de los programas más consultados. Se trata del programa Argenta, que depende del ANSES
y que ofrece créditos a jubilados y pensionados de hasta 40 cuotas en pesos con tasa fija. El monto por el cual se puede requerir este crédito alcanza a los 10.000 pesos. Al jubilado se le entrega una tarjeta de compra, quiere decir que no recibe el efectivo, sino que se carga el crédito por el monto solicitado a su tarjeta de compra. Y esta tarjeta de compra además cuenta con importantes descuentos de hasta el 20% en supermercados, indumentaria, electrodomésticos y también en farmacias. Sandra, te hago una consulta. ¿Dónde se pueden conseguir entonces esta tarjeta argenta? Bueno, precisamente invitamos a todos aquellos interesados a contactarse con nosotros, con la Oficina de Atención Ciudadana de la Nación, del Senado de la Nación, para que podamos asesorarlos tanto para el trámite de estos créditos como también para la adquisición de esta tarjeta de compra. Pensemos que en la Argentina uno de cada tres jubilados solicitan préstamos a través de distintas entidades como ser bancos, cooperativas, mutuales, que luego son descontados de sus haberes mensuales. En este caso, la relación cuota-ingreso podrá llegar hasta el 30% de los ingresos mensuales de los jubilados. Estamos hablando de un número de 2 millones de jubilados. Por eso, el objetivo de este programa es brindar a través del Estado Nacional créditos accesibles y convenientes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el pasado sabemos que muchos jubilados fueron víctimas de situaciones de abuso, de situaciones de usura por parte de algunas de estas entidades prestamistas, teniendo que llegar a pagar incluso el 159% por sobre el monto de crédito solicitado en concepto del costo total financiero. Es por esta razón que en diciembre del año pasado la Presidenta de la Nación, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia número 246, establece un tope máximo que no puede superar en 5 puntos la tasa de interés del Banco Nación. Y además, este mismo Decreto de Necesidad y Urgencia permite al ANSES destinar desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hasta un 20% para el otorgamiento de estos créditos. Para que nos quede más claro, por cada 2.000 pesos que un jubilado pedía en préstamo, devolvía 6.039 pesos, 30 cuotas de 213 pesos. Un robo. Un robo total, realmente un abuso. Ahora, a partir de este decreto y del tope que se establece en cuanto al interés que pueden aplicar estas entidades y a través de la línea de créditos que se establece con el programa Argenta, por cada 2.000 pesos que el jubilado solicita en préstamo, paga 89 pesos por mes. Mucho más accesible. Muchísimas gracias, Sandra, por esta información. Y ahora seguimos en Senado TV con más noticias. Bueno, seguimos justamente con una noticia que tiene que ver con el expresidente de Brasil. Estamos hablando de Ignacio Lula da Silva, que estuvo de visita aquí en la ciudad de Buenos Aires para participar del coloquio de idea que se desarrolló en Mar del Plata. En su visita aquí en la ciudad de Buenos Aires, se reunió con el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, acabamos de tener desde Unidos y Organizados una reunión muy importante con el expresidente Lula, en la cual se analizaron muchas cuestiones relativas al momento que se está viviendo en cada uno de nuestros países y en Latinoamérica desde el punto de vista de la integración, posibilidad de analizar, decía antes, los momentos políticos, los momentos institucionales y sobre todo el futuro de la región y de nuestros países y todas las cosas que vamos a poder hacer juntos si se siguen llevando políticas como viene pasando desde el 2013 en nuestro país, vinculadas a la participación de Argentina muy fuerte en las cuestiones regionales. Una reunión muy democrática en términos de que todos pudimos opinar, hablar e intercambiar, así que creo que nos vamos todos muy contentos y con muchas fuerzas para seguir trabajando en este camino, el camino que lidera Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y que sin duda hace que nuestro país en el 2012 no tenga nada que ver
con aquel país de principios de este siglo donde habíamos perdido el rumbo. Se habló de todos los temas puntuales de los países y de la región. Por ejemplo, la posibilidad de incorporar cada vez mayores sectores que están postergados a los procesos de crecimiento. Esta etapa fundamentalmente tiene la característica de crecimiento con inclusión social en Brasil y en la Argentina. Y creo que, bueno, este fue el tema que más sobrevoló, cómo seguimos profundizando en estos caminos que hacen, en definitiva, el acompañamiento popular muy fuerte a liderazgos como el de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que es muy, muy rico poder tener un diálogo de más de una hora con el presidente Lula, por todo lo que significa, toda la experiencia, muy contento con los resultados electorales en Brasil, ¿no? Que en donde el PT ha hecho una excelente elección y también los partidos aliados al gobierno que encabeza la presidenta Dilma también lo han hecho en este sentido, y ese compromiso permanente que tiene el presidente Lula con todo el proceso de integración latinoamericana y el fortalecimiento del Mercosur, y obviamente también contentos con el resultado electoral que hubo recientemente en Venezuela, ¿no? A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales, ley que reemplaza a la llamada Ley de Radiodifusión Nacional dictada por la última dictadura militar, la senadora Liliana Ferner le realizó un homenaje a distintas emisoras de radio y de televisión en el país. Para nosotros es una alegría y es un fortalecimiento la tarea que venimos haciendo, este reconocimiento. Son 2 años de que ya estamos al aire, se está emitiendo, y bueno, y Pacapaca es fruto de la ley. Pacapaca nace a partir de la aprobación de esta ley, así que es un buen momento para nosotros. Pacapaca, que es un canal que nace para todos los chicos y las chicas del país y que hace la construcción y al cuidado de los ciudadanos, viendo a los chicos como ciudadanos y no como clientes, donde la oferta del cable son todos canales de producción internacional, aún Pacapaca no está en todos los cable operadores. Entonces, a 3 años de la DEI, a 2 años de nuestra existencia, seguimos luchando para que esto se cumpla. La fragmentación que está dada, hay un chico de 6 que te dice, no, ese programa yo no lo veo porque ya es para chicos. Entonces, 2 años y cada tiempo que pasa en relación a esto es tiempo perdido. Nosotros seguimos luchando, seguimos dando esa batalla y seguimos construyendo una televisión de calidad para el chico que está viniendo, que hoy acaba de nacer y que va a tener 2 años y va a empezar a ver Pacapaca dentro de poco. Nos ha tocado ser parte del proceso de la construcción de la ley, de militarla, digamos, en todos los territorios. Asumimos esa responsabilidad, ese compromiso que nos ha designado nuestras comunidades y nuestros pueblos. Y bueno, hoy, digamos, a 3 años de haberse aprobado la ley, para nosotros es una gran alegría, y sobre todo teniendo un medio propio, ¿no?, de comunicación como es la radio. La 26522 viene a garantizar el derecho a la comunicación con identidad, que quiere decir hablar en nuestros propios idiomas, mostrar nuestra propia cultura, hablar nuestra realidad desde nuestra cosmovisión. Mostrar otras cosas, visibilizar, ¿no? Visibilizar nuestras realidades y a través de nuestras propias voces o a través de nuestras propias imágenes. En el caso específico del movimiento sindical, la ley significa la posibilidad de tener una expresión directa de la voz de los trabajadores, por eso que se apoyó desde su gestión, y como un compromiso y un testimonio del apoyo fue la decisión que tomó Gerardo Martínez de crear Construir TV, para poder mostrar, por un lado, la vida y la visión de los trabajadores constructores, y también dar muestra de que con compromiso y con esfuerzo la ley puede ser aplicada, se pueden generar nuevos medios, se pueden generar nuevas voces. Creo que es enorme, y sobre todo cuando se ve que está puesta en marcha, que está avanzando, que está dando importantes frutos en todo el territorio del país. Medios audiovisuales, radios o televisión comunitaria, cooperativa, de los pueblos originarios, de las universidades públicas argentinas, la incorporación en la televisión digital, la producción de contenidos más federales, más diversos, de interés público y con un componente enorme de identidad y por lo tanto un enorme efecto cultural democratizador. Creo que son todos pasos muy positivos sobre los que hay que continuar trabajando. Los obstáculos son conocidos, pero son la exacta medida de la magnitud de la transformación que esta ley abre.
En el marco del Mes Mundial de la Lucha contra el Cáncer, justamente la Cámara Alta y la Cámara Baja, presidentes de ambas cámaras, estamos hablando de Vudú y de Domínguez, iniciaron un programa en el cual se instaló un mamógrafo móvil frente al Congreso de la Nación. Esta iniciativa está justamente dispuesta por los presidentes de ambas cámaras, por APL y por la Liga Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Estas mamografías son gratuitas y se pueden realizar con un turno previo. Bueno, hoy junto al Congreso de la Nación hemos traído un móvil que está hecho para la detección temprana de cáncer de mama. ¿Y por qué hoy en este momento? Porque el mes de octubre es el mes mundial de prevención del cáncer de mama. Entonces nosotros tenemos este móvil, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, hace 15 años con una firma cosmetológica de primera línea, cuyas revendedoras donan parte del beneficio que ellas tienen sobre la venta de determinados productos y de esa manera forman aquello que nos, la bolsita que nos permite tener este móvil en movimiento. Este móvil hizo ya más de 130.000 kilómetros, más de 110.000 mamografías, ha salvado la vida a más de 500 mujeres. El móvil va a estar hasta el viernes inclusive atendiendo y después lo vamos a dejar sábado y domingo sin atención, pero para que el público que se acerque vea que existe, lo importante que es. Y bueno, esta movida para nosotros es espectacular. La medicina preventiva, la prevención, que concurran al médico siempre, él las va a guiar. Pero nosotros hacemos hincapié en eso. El cáncer detectado a tiempo es curable. 5.000 mujeres al año fallecen en la Argentina por llegar tarde al tratamiento y al diagnóstico. Entonces, miren lo fundamental que es tener una detección a tiempo. ¿Y cómo la detección a tiempo? Haciéndose la mamografía. Haciéndose la mamografía le permite al mastólogo decir sí o no, si hay presencia de un nódulo y qué es lo que hay que hacer. ¿Qué significa esto para los empleados del Congreso de la Nación y para todos los vecinos de aquí de la zona? Significa un compromiso y un testimonio del compromiso de APL y del Congreso con la prevención de la salud y darle la mayor visibilidad a partir de esta muestra frente al Congreso de la Nación. No, la posibilidad de colaborar en el trabajo que hace el ALSEC, que es un trabajo impresionante. Sabemos la importancia que tiene en la prevención la mamografía. Recordarlo, chicas, a partir de los 40 años, una mamografía todos los años. Y bueno, prestar mucha atención a la vida sana, no fumar, cuidarse con la comida, hacer mucho ejercicio, porque bueno, la salud hace a lo personal, pero también hace a la vida en familia. Así que estamos muy contentos con Julián Domínguez y con Di Próspero, el titular de APL, de poder colaborar con la ALSEC en la difusión. Va a estar aquí parado por 10 días este centro para hacer los análisis, para hacer diagnóstico, y después va a estar recorriendo todo el país, así que en todo lo que podamos estar acompañando esta iniciativa de la ALSEC, que hace a la prevención, hace a la salud, y en definitiva hace a estar cerca de las mujeres argentinas. Llevan ya hechas 113.000 mamografías, así que bueno, la verdad hacen un esfuerzo tremendo, y poder estar cerca, poder colaborar, es muy bueno. Su lucha permitió la recuperación de 107 nietos. Siempre pidieron justicia y nunca venganza. Las abuelas conmemoraron su aniversario número 35 y a nosotros en la pantalla de Edición Central nos encanta tener a Estela de Carlotto y uno de los nietos recuperados que hoy es diputado nacional, Horacio Pietragala. Hoy estamos justamente festejando, porque hay que festejar estos 35 años de lucha, una lucha no deseada, una lucha impuesta por una dictadura cívico-militar y esta fuerza de mujeres que hasta ahora, aún con la edad que tenemos, vamos a seguir caminando. Ya en el 75 había madres y abuelas buscando, en soledad, sin saber qué hacer. Viene la dictadura y comienzan los secuestros masivos. Y es, por supuesto, el robo de bebés, que fue un plan sistemático. 35 años nos marca un camino que recorrieron nuestras queridas abuelas y que hicieron historia, ¿no? Uno, si se va a la época de cuando empezaron en esos años nefastos, la verdad que ellas siempre cuentan que jamás se imaginaron todo lo que desde la lucha y desde la búsqueda del amor, todo lo que podían ir logrando. Y la verdad que lograron avances en la ciencia, en el psicoanálisis, en,
Hay tres artículos en la Convención Internacional del Derecho del Niño, que son los artículos argentinos pedidos por abuela, el Banco Genético de Datos, y 107 nietos, ¿no? Recuperar la identidad y por sobre todo generar la conciencia en los argentinos sobre la importancia de que las adopciones sean legales y el derecho a la identidad se empezó a hablar a partir de esa búsqueda, digamos. No se conocía, se desconocía, y me parece que fue un avance a nivel mundial eso, ¿no? Porque es un derecho que no se lo adquiría como derecho, ¿no? ¿Cómo recordás el día que te acercaste a abuelas? Y la verdad que fue un día para mí muy movilizante. Me acuerdo que cuando bajé el taxi casi me voy. No me animaba a entrar, pero bueno, me animé. Tuve esa fuerza, ese empujón de una compañera en ese momento. Y la verdad que me acerqué a preguntar por una duda que tenía de años. Y pude también resolver esa situación, ¿no? Que esa fantasía que me perseguía no era una fantasía, sino que era un hecho concreto, era hijo desaparecido. Para las personas que tengan dudas, ¿qué les puedes decir para que se acerquen a abuelas? Que la verdad libera, que la verdad siempre es positiva, puede haber en la historia cosas fuertes, pero siempre digo que lo negativo pasó hace mucho tiempo, que fue cuando nos separaron o cuando asesinaron a nuestros padres. A las personas que dudan, le diría que no duden más, que se acerquen a abuelas. Tienen la posibilidad de ser o no hijos de desaparecidos, uno nunca tiene el 100% asegurado. Pero sí está bueno despejar esa duda a esta edad, ¿no? Que ya somos desde 30 a 36 años, y la verdad que andar con una duda de esta magnitud no es bueno, no es saludable. Está bueno despejar las dudas, sacarse las dudas y que bueno, cada uno pueda resolver esa situación, ¿no? Después avanzar, digamos, si es hijo desaparecido, obvio que está bueno, y si no lo es, también para recuperar parte de su historia. La senadora María Eugenia Estensoro realizó una jornada de debate con un tema muy delicado, el aborto. Allí pidió destacar y darle voz a las 305 organizaciones que luchan a favor de la despenalización del aborto. Mi opinión es que es una ley que el Estado nos debe a las mujeres desde por lo menos la recuperación de la democracia hasta ahora. Hay 500.000 abortos por año en la Argentina. Una mujer muere cada dos días producto de que esta práctica científica está prohibida por la ley, está penada y es clandestino y no tienen dinero para poder hacerlo en condiciones de salud adecuadas. Por eso creemos que reconocer el derecho al aborto es igualar a las mujeres que de diferentes condiciones sociales quieren llevar adelante esta práctica que interrumpe su embarazo. Creo que cuando las organizaciones se vienen a golpear las puertas del Parlamento, lo mejor que nos puede pasar como legisladores es poder tomar los temas de la sociedad, y en este caso hay más de 300 organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para conseguir una ley por el aborto legal. Ahora es necesario que el Parlamento empiece a debatir este tema. Lo que hicimos en principio, que esto lo organizó la senadora Estensoro, es hacer un panel que discuta el aborto no punible, que ya para mí es un atraso, deberíamos estar discutiendo el aborto legal y gratuito. A mí me sigue llamando la atención como todavía gente progresista sigue presentando proyectos por el aborto no punible cuando es algo que está desde 1923 en nuestra legislación. Entonces me parece que esto siempre es estar como estancadas. Yo creo que deberíamos ser capaces de que estos temas bajen al recinto, después que la democracia decida. 300 organizaciones de mujeres se nuclearon para lanzar una campaña a favor del aborto legal y seguro. En el año 2005 presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados que el año pasado se estuvo tratando y considerando y que cuenta con el apoyo de 60 legisladores de todos los partidos políticos. Y vinieron a verme y a pedirme que puedan presentar esta campaña en el Senado de la Nación, que es lo que se hizo hoy. Presentaron el proyecto para que empecemos un debate, y creo que es fundamental en un país donde, más allá de la postura personal que cada uno tenga, hay una realidad. Se realizan aproximadamente 500.000 abortos al año. Esto es una cifra altísima, son más o menos un aborto cada dos nacimientos. Hay 60.000 mujeres que llegan a los hospitales públicos cada año por abortos realizados con complicaciones. Bueno, centenares de ellas mueren todos los años, pero o sea que esta es una realidad.
que me parece que la política tiene que enfrentar, porque es una cuestión de salud pública, una cuestión social y obviamente también moral, pero tenemos que animarnos a dar el debate. Hora de hacer una nueva pausa en Edición Central. No se muevan de ahí, volvemos enseguida. Ha puesto en valor a través de Tecnópolis lo que significa para la Argentina la ciencia, la tecnología. Una medida que se retirara o que Reposo renunciara a la nominación que le había hecho a la presidenta. Me parece que es un tema interesante porque hay cambios fundamentales para, nosotros para la gente. Nuestra comisión es la Comisión de Derechos y Garantías, que analizar ese proyecto. Que es de crear un mecanismo argentino de prevención de la tortura. Lo decíamos, tenemos más información, por eso arrancamos el cuarto bloque aquí en Edición Central. Se desarrolló en la provincia de San Juan el quinto Congreso Mundial sobre los Derechos de los Niños y de los Adolescentes. Las cámaras de Senado TV estuvieron presentes y esto es lo que pasó. Yo creo que lo más importante de este Congreso es que nos permite mirar al futuro con mucho optimismo. Porque si uno mira lo que hemos hecho en estos 9 años en Argentina, es claro que la Argentina del 2012 no tiene nada que ver con la Argentina del 2003. Y es claro también que es mucho lo que falta por hacer. Entonces, poniendo los pies muy, muy sólidos sobre lo que hicimos y poniendo los sueños como guía de lo que viene, estamos convencidos que podemos seguir mejorando. San Juan se ve muy bien, se ve creciendo, se ve incorporando actividades con mucha responsabilidad, como el caso de la minería, que lo están haciendo realmente en una forma muy seria y muy responsable, y esto da puestos de trabajo, esto les ha permitido crear empresas de servicio que asisten a las actividades extractivas, esto sin duda va a servir para generar valor agregado acá en la provincia, y son debates que hay que darlos con seriedad y con trabajo como se están dando, pero sobre todo con resultados. Cuando uno ve los resultados del progreso de San Juan en estos años, está claro que ha seguido un camino que es importante y es un camino que no se puede dar si no hay un proyecto nacional. Esto que vemos hoy aquí en San Juan se puede dar porque hay un gobierno que primero llevó adelante Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un proyecto nacional. Entonces, en un proyecto nacional puede haber proyectos de economías regionales. Pero antes se planteaba al revés. ¿Se acuerdan que uno en los 90 escuchaba el debate de las economías regionales? Incluso algún ministro de Economía llegó a decir que las provincias eran inviables, que había que cerrarlas. Fíjese qué distinto, ¿no? Cuando hay un proyecto nacional inclusivo, que tiene que ver con la producción, con el trabajo. Bueno, ahí aparecen de verdad los proyectos regionales, los líderes regionales, locales, que llevan adelante buenas gestiones, y entonces esto hace a la felicidad del pueblo. ¿Hay que corregir algunas cosas, consideran? Siempre hay que corregir. Siempre hay que corregir porque es lo que nos pasa a todos en la vida de cada uno. Uno, aquellos que queremos ponerle impronta, que queremos ir para adelante, bueno, muchas veces uno prueba caminos que no funcionan o que son perfectibles. Y entonces lo que hace es revisar esas cuestiones y seguir avanzando. Lo importante es la impronta, que
que hay un proyecto nacional, que hay un liderazgo único, que es la presidenta, y que atrás de ese liderazgo todos tenemos espacio para trabajar. ¿Un mensaje para los chicos que están terminando este congreso mundial en la provincia? Un mensaje de mucho compromiso, pero también de mucho futuro. De que hay muchas cosas para hacer y las tenemos que hacer juntos. Que tienen un país divino, que tienen grandes dirigentes, que la participación es muy importante y que ellos no acepten que les digan que el futuro es de ellos. Hoy es de los jóvenes. El Senado de la Nación otorgó el premio Domingo Faustino Sarmiento al economista Klicksberg por su trayectoria justamente en la economía y a favor de la lucha contra la pobreza. Se lo considera el pionero de la ética del desarrollo. Escribió más de 50 libros traducidos al inglés, el francés, el portugués y otros idiomas. Un momento de mucha emoción y muy sentido porque tiene que ver con reconocer el trabajo de un científico argentino que más allá de su capacidad intelectual es un gran humanista y un trabajador para transformar el mundo, que en definitiva es la huella que todos intentamos dejar. Esta Argentina del 2012, que no tiene nada que ver con la Argentina del 2003, tiene que ver con la impronta de Néstor Kirchner, tiene que ver con el esfuerzo que hace la presidenta Cristina Fernández de Kirchner todos los días, pero también tiene que ver con ideas como las de Bernardo Krisberg, que sirven para una interpretación distinta de la economía, una economía al servicio de las mayorías. Nosotros tenemos que romper el núcleo duro de la pobreza en Argentina, porque justamente hemos demostrado en estos años que la mejor distribución del ingreso no es solamente un imperativo moral, sino que es una excelente herramienta económica que le sirve a todos. Domingo Faustino Sarmiento logró que en 1874 se apruebe la ley 1420 de educación obligatoria, universal y gratuita. Recibir del pueblo argentino, a través del Senado de la Nación, el premio de quien, en nombre de quien me ha permitido a mí, muchacho humilde del 11, estudiar en una escuela primaria pública y una escuela secundaria pública de excelentes y en una universidad pública como la UBA y poder aportar al mundo desde allí es un honor enorme. Hace pocos días las Naciones Unidas publicó formalmente que los dos países del mundo donde de la región de América Latina donde la pobreza ha descendido más en mayor medida son la Argentina y el Uruguay. Los datos hablan solos. Sarmiento estaría muy satisfecho de saber de que la Argentina, que solo invertía en educación la miserable cifra del 3,5% del Producto Bruto en la época de Menem, invierte ahora en educación el 6,5% del Producto Bruto. La educación es una prioridad y es el país que más invierte en educación actualmente de toda América Latina. Actualmente en la Argentina el 90% de los chicos de 12 a 17 años de edad están en la escuela. Todo esto significa que en el país las prioridades están muy claras. El camino es difícil, pero las prioridades están muy claras. El miércoles pasado también se aprobó el pliego de la ex senadora de la Nación, Marita Percival, como embajadora de las Naciones Unidas en Argentina. También recordemos que formará la Argentina parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Saben que hoy tiene lugar la votación para los 5 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad? Es algo que nos tiene que honrar como argentinos y argentinas, que nuestro país ya hace más de un mes, por unanimidad de todos los países de América Latina y el Caribe, fue propuesto como el país de la región para sentarse en el Consejo de Seguridad. Así que no dudamos que la votación va a ser favorable. Y destaco esto, porque hasta hoy a la madrugada, de algunas regiones del mundo, no había consenso sobre una candidatura. Entonces, para quienes les gusta trabajar con el desánimo, para quienes les gusta que se repita que Argentina está muy mal, sepan que estos gestos son de mucho poder y de mucha legitimidad. Una silla en el Consejo de Seguridad tiene que ver con cumplir el mandato fundamental de la Carta de Naciones Unidas, que es garantizar la paz y la seguridad internacional en el mundo. Percival, usted es la primera mujer que va a ocupar este cargo en representación de la República Argentina. ¿Qué impronta tendrá su gestión? La impronta de las convicciones y la certeza de que cuando una mujer llega
no es para alabarse a sí misma en el espejo, sino ser consciente que si una mujer llega, le abre camino a miles, tal como ha sucedido en nuestra región con la Michelle Bachelet, con Dilma Rousseff, con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y una cosa, que sí es una instrucción presidencial y vale la pena que todos los días la tengamos presentes. Malvinas, la cuestión Malvinas, en que hoy ya no es, tal como dice nuestra presidenta, solo una cuestión de los argentinos y las argentinas. Hoy es una prioridad para la región y un reclamo global. Terminar con un residuo colonial que avasalla la soberanía territorial de la República Argentina y una vez más el Reino Unido de Gran Bretaña pretende, con mentiras, con agresividad y con situaciones realmente degradadas porque van por fuera de todo el derecho internacional, ir por una pretendida defensa de la autodeterminación cuando todos los instrumentos de Naciones Unidas dicen de que lo que se trata en Malvinas es de soberanía. Vamos, con esta agenda, pero sé que con la convicción del pueblo argentino y del gobierno, del Estado, de la Nación Argentina, de que la cuestión Malvinas no es una cuestión, como algunos quieren, de motivismo chauvinista. No, es una cuestión de dignidad. El ex primer ministro de Gales, Rodri Morgan, estuvo de visita en el Senado de la Nación. Se reunió con el presidente de la Cámara Alta, Amado Boudou, y también dio su opinión sobre la posibilidad de que los jóvenes puedan votar a los 16 años. ¿Cuál es la importancia de la nueva ley de protección de derechos de la infancia y adolescencia en Gales? Bueno, creemos que es un modelo líder en la protección de la niñez y en el uso de la ley de la Unión Europea en el Reino Unido. No es la primera, pero sí es una de las más avanzadas. ¿Con qué expectativas va la provincia de San Juan al quinto Congreso Mundial sobre Adolescencia y Derechos del Niño? Bueno, venimos con la expectativa de intercambiar ideas, de aprender, de encontrar debilidades y fortalezas, a pesar de que nuestra ley, la ley del Common Law, es diferente de la ley romana, y que la aplicabilidad de las normas es muy distinta. De todas maneras, creemos que podemos aprender mucho el uno del otro. El Consejo Europeo, en una resolución del año 2011, recomendó a los 47 estados debatir y analizar la posibilidad de que los jóvenes a los 16 años puedan votar. ¿Cuál es su opinión? Es decir, él está retirado de la política, pero siempre ha favorecido la ley del voto a los 16 años. Está de acuerdo, entiende que hay un tema que tiene que ver con el referéndum por la independencia de Escocia, que se relaciona con el voto a los 16 años como aplicación exclusiva de esa ley en el ámbito del Reino Unido. Pero bueno, repitió que sí, efectivamente él está de acuerdo con el voto a los 16 años. Although I'm not in politics now, I'm retired, but I've always favored votes at 16. El Jardín Maternal del Bosque, que pertenece al Senado de la Nación, festejó el Día de la Familia junto a los chicos y a los padres. Estuvo Senado TV presente y disfrutamos los festejos. En el Jardín del Senado, festejando el Día de la Familia, pudimos ver a todos los niños con sus padres. ¿Qué significa esto para el jardín? Una fiesta y una cosa muy importante, porque el que vengan los papás a compartir con los chicos el día y festejar con nosotros, nos da como más ganas de seguir. Vemos que los papás están contentos y confiados. Así que es una fiesta grande para nosotros en realidad esta, y la fiesta de fin de curso que también vienen los papás. Con juegos, sorpresas, es una kermés en realidad lo que se armó. Ahora después almorzamos y a la tarde merendamos. En realidad es lo que logramos a través de tantos años, el hecho de ser una gran familia, porque somos todos compañeros de trabajo y acá
se refuerza esto entre los adultos y con los chicos es una felicidad que sus papás estén, ¿no? ¿Viste lo felices que están los chicos? Tenemos desde sala de bebés, que a partir de los 45 días ya ingresan. Esa es la sala de bebés o el lactario. Después tenemos sala de 1, 2, 3 y 4, que este año no tuvimos porque no hubo mucha demanda. El año que viene ya la abrimos, de vuelta. Tuvimos toda la vida sala de 4. Pero tenemos mucha más demanda en las salas maternales, sobre todo la de bebés, que desborda siempre. Y las mamás necesitan más el servicio del maternal, porque en sala de 4 ya los anotan en los otros colegios que van a seguir y se aseguran las vacantes. Esto fue un cambio social de los últimos años. Pero sí, nosotros tenemos de 0 a 4 y dividido por edades y por turnos. La senadora Beatriz Rosqués de Alperovich celebró en el Salón Arturo Illia del Senado el Día Internacional de la Mujer Rural. Estuvimos presentes con las cámaras de Senado TV y además la senadora presentó un programa social que está teniendo mucho éxito en la provincia de Tucumán, la Red de Mujeres Solidarias. Hemos querido homenajear en esta casa a las mujeres rurales de Tucumán, protagonistas del cambio. Las mujeres rurales que participan de la Red de Mujeres Solidarias, y cuando nos encontramos con un proyecto político claro que comenzó Néstor Kirchner en su momento, cuando comenzó la red en el 2004, y hoy que lo continúa Cristina Fernández, podemos ver realmente el cambio, podemos ver lo que significa la inclusión, podemos ver lo que significa la educación, lo que significa la capacitación, el empoderamiento, y el relato de estas mujeres que nos ha conmovido a todas y que hemos visto y hemos sentido muchas lágrimas en nuestros ojos de la emoción de ver que cuando se trabaja con un buen proyecto político, cuando hay respeto a la gente, cuando hay voluntad de cambio, esto se logra. Bueno, para mí la Red de Mujeres es todo. He cambiado mi vida completamente, 100%, a partir de la red. Me dio la posibilidad de capacitarme en todo. Todos los talleres me mandaban a capacitarme y hoy, gracias a toda esa capacitación que tengo, estoy ocupando un lugar en la Casa de la Cultura de la ciudad de Bellavista. Y a la vez estoy capacitando a las personas como yo me he capacitado y he podido rehacer mi vida, lograr lograr mi objetivo, que era mi autoestima, todo con la ayuda psicológica, con las ayudas de salud mental, física. Pude lograr lo que ahora soy y gracias a la Red de Mujeres soy ahora lo que soy. Yo tengo todos mis hijos en Buenos Aires y bueno, me cambió la vida de que antes yo tenía que esperar que ellos me manden para el boleto para poder venir. Ahora no, ahora yo voy, saco el boleto a la terminal y me vengo, saco ida y vuelta, y ellos ya cuando me ven a mí llegar, me ven en su casa llegar. Así que esa es una de las grandes experiencias que yo tengo. Y bueno, de ahí muchísimas más, porque estoy haciendo estudios en una chiquita de 16 años, he podido comprar computadores, estoy arreglando mi casa, así que esto es grande, y lo que más me gusta es porque lo que me pasó a mí, yo se lo estoy generando a otra gente, estamos trabajando así, estamos buscando una gente que tenga un pedacito de tierra, y nosotros lo estamos capacitando como productores, lo estamos capacitando para que ellos puedan también seguir adelante como yo lo seguí. ¿Se logra con estas acciones la igualdad entre el hombre y la mujer? Sí, obvio que sí, yo ya no me compite él. No, ya no es competencia. Ya esto para nosotros nos ha generado algo como mujer, como persona. Ya somos otra cosa. Nos ha cambiado totalmente la vida. Gracias. Yo estoy haciendo estudiar a mis hijos con lo que yo gano, con lo que yo trabajo. Y no sé. Muchas gracias. Nos vamos entonces a otra pausa aquí en Edición Central. No se muevan de ahí, en 2 minutos estamos con ustedes.
Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Y sí, basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. Arrancamos el quinto bloque de Edición Central. Les recordamos que estamos en vivo desde el Salón Azul del Senado de la Nación. La referente de la, contra la trata de personas, estamos hablando de Susana Trimarco, recibió el premio Néstor Kirchner en la Cámara Baja y Senado Teble habló con ella. Significa reconocerle a Susana su lucha, su entrega en el esclarecimiento de la verdad de lo que le sucedió a Marita Verón. Nosotros nos unimos a su deseo de saber qué es lo que sucedió con Marita Verón. Queremos y compartimos el deseo de justicia y de verdad que Susana expresó estos 10 años de lucha y nos unimos a la Federación Argentina de Abogados en la nominación a Susana Trimarco como candidata a Premio Nobel de la Paz. Realmente me llena de orgullo y para mí es un honor muy grande de tener esta distinción. Aparte, la semana pasada de haberla conocido a Cristina, de haber conversado con ella y conocerla, esa presidenta tan tierna como mamá, porque hablamos de mamá, mamá. Realmente yo le agradezco a Dios de haber conocido dos personas tan importantes, a dos presidentes de mi país, de la Argentina, de la cual estoy luchando por todos, por este terrible delito que me trató vivir a mí de lo más profundo de mi corazón el día que la arrancaron a mi hija. Realmente me siento muy honrada, emocionada y llena de orgullo. Me fortalece mi alma, mi corazón para seguir luchando. Tienen el compromiso para que se modifique la ley, mejoremos esa ley de trata de personas que hay en la Argentina. Vamos a impulsarlo al proyecto, vamos a trabajar para que el proyecto se modifique y salga. Ojalá la justicia haga justicia, yo tengo toda la fe que se va a hacer justicia porque pruebas hay suficiente. Ustedes vieron a las chicas, no la vieron, pero escucharon los testimonios de todas las chicas rescatadas por mí buscando a Marita, cómo se sentaron y hablaron con los jueces. Así que tengo toda la fe del mundo, esta es una etapa de mi vida, a pesar que mi hija no aparece, pero yo no voy a bajar los brazos, el juicio se va a terminar el día 12 de noviembre, pero la búsqueda de mi hija continúa. Yo a mi hija la voy a buscar hasta que la encuentre. Yo no puedo vivir sin mi hija. La necesito, la amo con todo mi corazón. Así que yo
Si Marita me está viendo, sepa mi hija que yo la voy a buscar hasta que la encuentre, hasta el último día de mi vida. La Asociación del Personal Legislativo presentó ayer en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación la Comisión para la Discapacidad de APL. Estuvieron presentes el titular de APL, Norberto Di Próspero, el secretario administrativo, Juan Zabaleta, y Humberto Sotile, quien va a ser el presidente de esta comisión. Es muy importante la creación de la Comisión de Discapacidad de APL por la integración justamente de los compañeros que tienen distinta discapacidad en el ámbito del Poder Legislativo. En este caso, en el Senado se cumple con lo que dice la ley, el 4% de los trabajadores tienen que ser discapacitados, en el Senado se cumple, lo que vamos a intentar que en los distintos sectores de la Casa también se cumpla con lo que dice la ley. No solamente que sea el 4%, sino que haya una integración en general en todos los ámbitos laborales y que la persona con discapacidad pueda tener el mismo derecho que las personas que no tienen discapacidad para poder trabajar. Realmente lo que hay que hacer es que la sociedad entienda una vez por todas y que no discrimine a las personas con discapacidad en ningún tipo de ámbito. En este caso, en lo que respecta a nosotros, nuestra responsabilidad es en el ámbito laboral, pero que no lo discrimine ni en el ámbito social, cultural, pero bueno, nosotros dimos nuestro primer paso dentro de lo que es el Congreso de la Nación. La importancia es muy trascendente por la decisión política del secretario general de instalar el tema de la discapacidad, de colocar al gremio en una posición abierta, solidaria a la comunidad. Entonces, bueno, es una convocatoria a las organizaciones sociales, a las personas con discapacidad, para trabajar el proyecto de mejorar en todo aspecto el tema de la discapacidad. La idea es que el Parlamento empiece a modificar y a ponerse a tono con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uno puede decir y expresar que uno está cumpliendo con la ley nacional que hace que se incorporen personas con capacidades distintas al trabajo, en este caso en el Estado Nacional o en el Poder Legislativo. Me parece que esa es una cuestión meramente reglamentarista. Nosotros estamos muy felices de contar con estas personas, con estas compañeras, con estos compañeros, bueno, todos los días en el arduo trabajo que tiene el Senado, el Poder Legislativo. Ellos hacen un aporte importantísimo a la mejora de la calidad en materia legislativa que intentamos hacer desde el Senado, de la Cámara de Diputados. Y bueno, se crea la Comisión de Discapacidad de un sindicato, el sindicato mayoritario y más importante que tiene el Congreso, que es APL, y por supuesto nosotros como Senado, Amado Boudou en este caso, y seguramente también Julián Domínguez, estamos acompañando y comprometiéndonos para que estos compañeros, que son iguales que nosotros, absolutamente iguales que nosotros, puedan estar todos los días un poco mejor. La Dirección de Cultura del Senado de la Nación organizó las jornadas El Senado va a la escuela. El primer encuentro se realizó en la provincia de Tierra del Fuego y Senado TV estuvo presente. Nosotros estamos muy contentos, nunca se hizo esto, por eso que agradecemos siempre en este caso a Amado Boudou, a la gente de gobierno, a la gente de cultura y bueno, a ustedes que han venido acá también, es muy importante. Más para Tierra del Fuego, no por ahí para Córdoba, Mendoza o Rosario, sino para que estamos tan lejos que cuando vienen gente importante y con estos programas, para que los chicos puedan acceder a una información nueva que nosotros cuando éramos chicos no tuvimos, es muy importante. Nosotros decimos que Tierra del Fuego es política, vivimos de la política, es una provincia chiquita y bueno, en el caso mío tengo a mi hija que es concejal de Río Grande, re joven, y bueno, o sea, nosotros lo vivimos en carne propia en mi casa. Y traer este tema a los chicos es muy lindo, es muy importante. El tema del voto de los 16 años fue lo principal, fue el 80% del debate, y creo que esto hace que nosotros, los 5 diputados que tienen Tierra del Fuego, los 3 senadores y toda la clase política de la provincia, pongamos a trabajar en este tema para que ellos tengan mayor información y que se sometan a cualquier tipo de conocimiento para que puedan votar el día que lo tengan que hacer, convencido de que es un acto democrático y un acto político. Si los chicos pueden ser papás a los 16 años, pueden trabajar, pueden manejar una casa, pueden hacer un montón de cosas, hasta en la década del 70 y en el golpe del 76 pudieron desaparecer, también pueden votar y elegir sus autoridades.
El eurodiputado francés por el Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, estuvo de visita en el país y también estuvo en el Senado de la Nación. Tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista exclusiva para Senado TV. La entrevista la vas a poder ver en la continuidad de nuestra programación. Ahora te presentamos un adelanto. Usted en declaraciones dijo que le había llamado la atención cuando Néstor Kirchner empieza a trabajar en la ley de medios argentina. Lo que me impresionó primero fue que sea capaz de imaginarlo, porque en el mundo entero no hay muchos dirigentes que tienen bastante coraje para confrontarse a los medios de comunicación, porque los demagogos, la gente que no tiene convicción bastante firme, ¿qué le importa? Le importa que sea bien visto, por lo menos. Entonces, cuando un dirigente político del nivel de Néstor Kirchner decide confrontarse, eso es un hecho muy importante, una fuente de inspiración, un señal que da. A usted, parte de la prensa francesa lo llama Le Petit Chávez. Sí, la prensa de derecha, pero esto no me gusta, porque yo pido, ¿por qué pequeño? Me llama Pequeño Chávez. Yo digo, ¿por qué pequeño? Me gusta burlar. Y yo creo que el humor tiene mucho que ver con en política. Es mejor hacer humor que darse duro inútilmente. Bien. Y lo conté a Hugo Chávez, que me llamaban el Pequeño Chávez. Y él me dice, disculpe, yo no quería molestar. Yo, no, yo pregunté, ¿por qué pequeño? Y él me contesta, usted dice, tiene razón, hay que ver la cosa en grande. Le hago otra pregunta que sería un muy gran honor que me llama el Pequeño Kirchner. A mí me gustaría mucho. Bueno, ahora nos vamos con una de las fiestas nacionales que vamos a tener en la continuidad de Senado TV. Estamos hablando de la fiesta Oktoberfest. ¿A vos, Claudia, qué te gusta más, el vino o la cerveza? A mí me gusta más el vino. Lamento informar que me gusta más el vino, pero bueno, es una fiesta muy importante y por eso que llevamos a nuestra compañera Cecilia Suárez para que haga esa cobertura y bueno, pruebe cerveza ya que estaba, ¿no? Sí, todavía no volvió Cecilia, así que si la ven por ahí, díganle que vuelva. Vamos con un adelanto. El zapateo es la manera que uno tiene de acercarse a la chica y conquistarla. Nada que ver con las cervezas. Sí, ¿cómo que no? Pero las chicas están tomando un cafecito. Ahora, porque quieren llegar hasta la noche tarde. Oktoberfest, que ya hace varios años fue decretada como la fiesta nacional de la cerveza, por la cantidad de gente que trae. ¿Con quién vino? Sola. ¿Y el marido? En casita. Se arrepintió. Entonces, ¿qué le decimos al marido? Que la estás perdiendo. ¿Cuántas has tomado ya? No, recién llegamos, en las zonas primeras. ¿Cuántas pesos? Hasta donde nos dé la plata. Encontramos al senador Samuel Cabanchic en la fiesta de la cerveza. ¿Primera vez que viene? Sí, a la fiesta de la cerveza es la primera vez que vengo. A Gerard Belgrano no. Pero estamos paseando, aprovechando este rato y justo fiesta de la cerveza, dijimos, ideal. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto? Pero maravilloso, la verdad que dan ganas de quedarse. ¿Y cuál es la cerveza preferida del senador Cabanchic? Y primero las voy a probar todas y después te digo. ¿Qué pasa con los novios? ¿Dónde quedaron? Nos habilitaron. Hoy trabajando. Habilitaron el viaje. Habilitaron un beso. Todo habilitado. Un beso entonces para los novios. Un beso para los novios. Un beso para los novios. ¿Cuál es la más borracha de todas? Ana. ¿Cuál es tu cerveza preferida? Cualquiera. ¿Cómo viene esto? Viene bien porque hemos tomado, hemos comido bien y ahora estamos haciendo un alto para seguir a las 5 de la tarde tomando algo más. La fiesta de la cerveza en sí, este año cumplimos 49, el año que viene cumplimos las bodas de oro. Nació, digamos, en forma muy tradicional, entre familias prácticamente, y se lo hacían más que nada como para juntarse después de la fiesta de la primavera para comer un asado, tomar unas cervezas entre amigos.
Y después, bueno, obviamente todo surgió para que hoy por hoy es una de las fiestas más emblemáticas y más grandes que tiene Argentina, y de la cual nosotros nos sentimos orgullosos, dado que por la gran convocatoria de público que tenemos. Y en sí, bueno, es una fiesta que encierra muchas tradiciones, muchos bailes típicos, comidas, obviamente, de todo tipo, tanto dulces como saladas, y de las cuales, obviamente, la gente es asidua visitante nuestra, y bueno, todos los años es como que están esperando con ansias esta fiesta para venir nuevamente a visitarnos. Este es un llamado a la solidaridad en Senado TV y en Edición Central. Queremos saber el paradero de Cecilia Suárez y del senador Samuel Camanchic. Así que insistimos, si los ven, por favor, tráiganlos de vuelta aquí al Senado de la Nación. Que vuelvan de Córdoba, que el miércoles que viene hay sesión, por favor. Seguimos justamente con más programación en Senado TV y ahora vamos a hablar de un programa que realiza nuestro compañero Mariano Castro y es Momentos. ¿Estuvo con el senador? Alfredo Martínez de la UCR. Compartimos una charla de más de una hora, muy recomendable para que lo vean. Ahora les vamos a presentar un adelanto. ¿Cuándo lo conoció al doctor Alfonsín? Lo conocí en La Plata, el doctor Alfonsín, cuando daba charlas allá por... creo que fueron fines del año 72. En esa época tuve el primer contacto con el doctor Alfonsín. Podemos analizar ahora el gobierno de él. ¿Cómo lo analizaría usted? Yo diría que, digamos, tuvo la mala suerte de ser un presidente de transición, como le tocó a todos los presidentes de transición. Y yo creo que tuvimos errores muy, muy grandes, ¿no? Errores muy grandes en cuanto al económico, pensando muchas veces de que se podía avanzar contra determinadas corporaciones que tenían un poder enorme, los militares, digamos, todos tenían un poder muy fuerte, y muchas veces no creo que tuvimos, entre comillas digo, ¿no? Hay que estar en esos momentos en el cuero del que está tomando decisiones, la posibilidad de avanzar más fuertemente en algunos casos que creo que tendríamos que haber avanzado. En el caso concreto de lo que es la recuperación de los valores democráticos, yo creo que nadie lo pone en duda. El proceso de juzgamiento de las juntas, creo que tampoco nadie puede poner en duda ese proceso enorme que se llevó adelante. Algunas cosas me enojé mucho con Punto Final y Obediencia Debida, por ejemplo. Me dio mucha bronca, digamos, eso, ¿no? Que yo lo veía como un gran retroceso. Después, viéndolo con el doctor Alfonsín, bueno, había que estar en los zapatos de él en ese momento, ¿no? O sea, la decisión era o hacíamos eso o venía una sonada militar. Esto, digamos, es así. Usted atravesó una enfermedad. Exactamente, sí, tuve un cáncer linfático, agarrado muy a tiempo, muy, muy a tiempo, con un tratamiento con un grupo muy jóvenes de los que me atendieron, oncólogos, clínicos, que realmente, bueno, se ve que le acertaron en el tratamiento porque acá estoy. Había bajado 20 y pico de kilos, perdí el pelo, no las mañas, pero tuve la suerte del acompañamiento de los afectos más el apoyo de los médicos, no falté a ninguna sesión. No falté, le iba a preguntar, no, tuve ¿pudo seguir con su trabajo parlamentario? Tuve por suerte la posibilidad física, hay gente que no lo puede hacer, pero siempre trato de transmitir eso, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una cosa de este tipo, lo que tiene que hacer es enfrentarla sin temor, con toda la fuerza posible, con todos los afectos posibles, pero sabiendo que hoy la ciencia, en el gran porcentaje de estos casos, logra lo que logró conmigo. Es decir, hoy tengo una remisión total del cáncer, ¿no? Así. Argentina fue sede del mayor encuentro de municipios de América Latina. Y como no podía ser de otra manera, Senado TV estuvo ahí. En la etapa del neoliberalismo, se buscó deliberadamente vaciar de contenido político distintas estamentos de la gestión. Estamentos que iban desde el ministro de Economía hasta los intendentes municipales. Se quería poner que era bueno el gerenciamiento y mala la política. Este era un poco el andarivel por el cual se desarrollaban las ideas. ¿Y qué quería decir esto? Que aquellos que venían a ocupar cargos políticos tenían que llevar adelante la gestión gerenciando correctamente. El tema es que, ¿qué es gerenciando correctamente o para quién
es gerenciando correctamente. Y entonces nos lleva en forma directa al concepto de democracias tuteladas y restringidas por los factores de poder concentrado. Y ese también razonamiento demostró ser falaz, porque hace falta un movimiento nacional que comprenda todos esos problemas para resolver, en definitiva, hasta el problema más pequeño de las comunidades. Por eso, cuando uno mira el problema de la deuda externa y tomando la última etapa, porque aquí sucedió de todo, bonos Brady, créditos puente del Banco Mundial en los 80, megacanje, blindaje y apertura a los mercados financieros durante los 90, todo eso fue patear el problema hacia adelante y generar una verdadera bola de nieve que en definitiva producía que a los municipios y a las provincias no llegaran los fondos para resolver los problemas. Décadas de imposibilidad de inversión en infraestructura local, en infraestructura de resolver cuestiones cotidianas. Es muy bueno poder tener este encuentro. Yo sé que hablaron de temas de disposición final de residuos, sé que hablaron de temas de tránsito, sé que hablaron de temas de seguridad, de educación, sé que hablaron de temas de calidad de gestión en los equipos municipales. Todas esas cosas son muy importantes, pero son parte de un todo que es la política. Es la política interpretando al pueblo. Por eso yo quiero asegurarles que los gobiernos de nuestros países escuchan a todos sus habitantes. Escuchan a todos, a los que piensan igual y a los que piensan distinto. Pero en esta etapa cumplen el programa con el cual se comprometieron en las elecciones. Cumplen el mandato popular. Nuestra presidenta, como los presidentes de todos estos países hermanos, no llegan al gobierno para llevar adelante el programa de 4 o 5 empresarios o de 2 dueños de medios. Llegan al gobierno para honrar aquello que han sido votados, que es la voluntad de su pueblo, como pasa en las ciudades, como pasa en los municipios, y en eso vamos a seguir trabajando muy fuerte, porque no hay muralla mediática que pueda trabar la voz, las necesidades del pueblo y las posibilidades de interlocución de nuestros liderazgos. Muchas gracias. Llegó la hora de la sección favorita aquí en Senado TV. Estamos hablando de personajes del Senado, donde te contamos la historia y anécdotas de empleados de aquí de la Cámara Alta. Este es el turno de Jorge Luis Toledo, excombatiente de Malvinas y trabajador del Senado. Mi nombre es Jorge Luis Toledo Chiqui, soy empleado de la casa, trabajo en la imprenta hace 29 años y a su vez soy veterano de Guerra de Malvinas. Cuando yo ingresé, si bien todos saben que era excombatiente, era un tema que no se tocaba. Durante la década del 80, digamos, fue un tema que no se tocaba. En la década del 90 a mí se me ocurrió, ¿por qué no hacer algo en la imprenta? Que era en las horas de descanso de ese día, 2 de abril y 14 de junio, hacer un minuto de silencio, convocar a todos los compañeros a hacer un minuto de silencio. En el año 2000 hubo un suicidio de un veterano, y bueno, fue tan impactante la noticia que el gremio, APL, hizo una nota sobre ese suicidio, y en la misma nota convocaba a los excombatientes de la casa a arrimarnos al gremio. Fuimos al gremio y nos ofreció armar una subcomisión. En el 2002, que eran 20 años de Malvinas, se hizo la mayor concentración de excombatientes en Ushuaia, por lo cercano a las islas, ¿no? Como todos sabemos, todos los veteranos tenemos un algo crónico, que es el estrés postraumático. Por lo tanto, era muy importante que cada veterano esté bien en su lugar de trabajo. Una vez logrado beneficio económico y este beneficio que era estar bien, decidimos que nos parecía que lo más importante era trabajar sobre lo cultural y sobre lo social. Damos charlas en colegios, colaboramos con SACERF, que es Escuela de Fronteras de APL. Qué importante debe ser el trabajo que venimos logrando. Nuestra función es poder malvinizar en todo aspecto. Creo que lo que nos resta de por vida es nuestra función y lo que queremos hacer. Si bien lo hacemos porque nos hace bien,
lo hacemos también por respeto a nuestros 649 caídos en Malvinas. Yo hice la conscripción en el año 81 y el 10 de noviembre me dieron la baja. Bueno, retomé mi vida civil y en abril, cuando fue la recuperación de Malvinas, me convocaron. Me convocaron el 9 de abril y partimos a Malvinas el 16. Estuve en una subunidad de llamar Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, que fue la única subunidad de combate de caballería completa en Malvinas. En Malvinas estuvimos a 8 kilómetros de Puerto Argentino, que era nuestra base, y era una unidad que, bueno, donde había un conflicto, ahí nos trasladaban. Una unidad chica, éramos 215 soldados. De esta manera nos tocó en realidad vivir una parte bastante, bastante fea, que fue haber combatido en primera línea. Éramos 215 soldados, de los cuales tuvimos 6 muertos y 121 heridos. Yo tuve el manto de Dios, digamos, de haber llegado ileso. O sea que vinimos 98 ilesos. Creo que lo duro fue, o sea, una vez que vino la capitulación, estuve 5 días prisionero y recién tomamos conciencia de los que habíamos llegado, cuando nos traen y nos llevan a Campo de Mayo, y ahí hacen el recuento de los soldados y éramos 98. En realidad, haber ingresado acá al Congreso fue algo milagroso, porque como bien sabemos, los combatientes, cuando volvimos de Malvinas, estuvimos bastante tapados. Y bueno, yo no conseguía trabajo, había entrado en depresión, y bueno, fue una casualidad que una pareja amiga de mis padres, amiga de unos amigos de mis padres, trabajaba acá el hombre, y él fue el que de repente, bueno, a veces por lástima o por como sea, me hizo la mano para poder ingresar. Haber entrado acá en este ámbito me ayudó muchísimo. En lo psicológico, digamos. A mí haber entrado acá me ayudó mucho a una reinserción social. Imagínate que yo entré en 84, o sea que estuve un año y medio sin conseguir trabajo, y no hay nada peor para una persona quedarse sin trabajo. Y haber entrado acá, el hecho de estar en contacto con compañeros y el apoyo que me daban mis compañeros de imprenta, eso me ayudó muchísimo, muchísimo, y me fui reinsertando socialmente. El Congreso de la Nación a mí me ayudó a seguir viviendo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes pasado en el Museo del Bicentenario el lanzamiento del Plan Estratégico del Seguro 2020. Además, el Poder Ejecutivo Nacional va a enviar un proyecto de ley para la reforma integral de la ley que regula el mercado de valores en Argentina. Y nosotros estamos trayendo hoy dos medidas muy importantes que acaba de describir como debía hacerlo el ministro de Economía, con solvencia técnica, porque acá hay representantes de todas las cámaras, y que significa dar una vuelta de página a lo que ha sido hasta ahora el destino muy importante de los fondos que hoy tienen las aseguradoras. ¿Qué estamos haciendo? Estableciendo mediante un inciso K para introducir modificaciones en el destino de los ingentes recursos con que cuentan nuestras aseguradoras. Y vamos a pasar de inversiones cortas de carácter financiero a inversiones de carácter
productivo y de más largo plazo, destinando una parte de esos fondos según sea el tipo de actividad asegurada. Esto va a significar, en números, destinar de los 88 millones de pesos, 88 millones de pesos actuales que se destinan para inversiones productivas, más de 7 mil millones de pesos de acá al próximo 31 de mayo del año 2013 para inversiones productivas e inversiones de infraestructura. Está también el tema de las calificadoras de riesgo, gran verso internacional, gran verso internacional, gran estafa internacional. Spur, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, JP Morgan, grandes calificadoras que además califican de acuerdo a sus propios intereses y a los clientes que más le pagan, sean bancos, países o cómo se beneficien. Sino que me expliquen dónde estaban Fitch, Moody's, Standard & Poor's, JP Morgan, cuando pasaba lo que pasaba en Grecia, en España, en Portugal, en Italia, en Estados Unidos, en dónde estaban y cómo calificaban esas deudas. Por eso también estamos creando esta participación del Estado en cómo se define el riesgo y establecer un claro contralor, no para que digan lo que nosotros queremos, sino para que digan la verdad. He visto que algunos, muy poquitos afortunadamente, defendían a fondos buitres que, violando todas las reglas del derecho internacional, violando todas las reglas habidas y por haber, embargan a nuestra fragata Libertad en un puerto africano, creyendo que van a presionar o extorsionar al país. Miren, mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Esto han sido todas las noticias más importantes de la semana aquí en Edición Central. Mañana también va a ser un día bastante movidito aquí en el Congreso de la Nación, va a haber muchísima actividad. Exactamente, mañana tenemos sesión en el Congreso, se van a debatir y se van a discutir pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional de jueces, y también tenemos el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, sesionando en el Senado de la Nación. Así que nosotros seguimos trabajando y el miércoles que viene nos volvemos a ver con toda la información justamente de las noticias que están sucediendo aquí en el Congreso de la Nación. Muchísimas gracias. Chau.